Hola, queridos hermanos, buenos días. En este día vamos a contemplar como una sucesión de acontecimientos que se dieron con la resurrección de Jesús y cómo es que Jesús les reprocha todavía su incredulidad. En el Evangelio de Marcos, en el último capítulo, capítulo 16 del Evangelio de Marcos, vamos a encontrar en el versículo 9 hasta el 14, donde el Señor va sucediéndose. Parecería como que incluso este texto es como un apéndice, un agregado del Evangelio, visto que se cree que estos textos fueron agregados posteriormente porque debían comprender en estos textos la experiencia de Jesús junto a sus discípulos luego de la resurrección. Por eso Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, como ya hemos visto, en aquella a quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlos a los que siempre habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Aquella mujer que era la primera al cual Jesús había elegido para anunciar que está vivo, que había resucitado. Ella cumple con la misión, a pesar de todo lo que había acontecido, que ella todavía estaba con esa experiencia de tener a Jesús para poder experimentar, tocar, abrazar. Sin embargo, vemos que Jesús le pone allí como un límite. No me retengas, le decía, ¿no? Y ahora vemos que esta mujer también tenía que anunciar ese evangelio a los suyos, a los que habían convivido con él. Luego también comenta así muy brevemente la aparición de Jesús a esos dos discípulos. Después se mostró a otros con aspectos distintos que iban caminando hacia un poblado. Aquí no dice qué poblado, ni no dice tampoco que eran los discípulos de Emaús. Y lo relata de una manera distinta, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de Marcos es muy breve, muy escueto. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco le creyeron, ¿no? Ni siquiera le creyeron cuando María Magdalena les anunciaba que estos dos discípulos también le fueron a avisar a los... Tampoco les creyeron. Entonces Jesús se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes los habían visto resucitados. Acá es muchas veces también nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces creemos que... ¿Quién me tiene que enseñar el otro? Si yo soy, tengo más tiempo, más experiencia, más, tal vez más contacto. Y claro, estas dos situaciones anteriores de María Magdalena, los dos discípulos, digamos como que no eran muy creíbles para los discípulos, los 11. Sin embargo, vemos que Jesús les reprocha esa incredulidad. Por lo tanto, inmediatamente dice... Le dice, ahora vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Entonces hoy la invitación un poco que el Señor nos hace en este día es que a nosotros también como discípulos debemos anunciarle el Evangelio. Seguramente algunos van a creer, felices y benditos los que creen en tu nombre. Y algunos, por cierto, no nos van a creer. Pero importante es no dejar de anunciar, no dejar de proclamar el Evangelio, que es por lo cual el Señor ha venido, para compartir que está vivo y que también quiere de nosotros que nos transformemos en discípulos y continuadores de su obra. Dios te cuide, te proteja y te dé ánimo para no tener vergüenza ni miedo a la hora de proclamar el Evangelio de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.